Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Todo Combate. Bienvenidos a un video más para el canal. Y bueno, chavales, en el video de hoy ya tenemos, gente, los scans de la revista V-Jump. Ya tenemos absolutamente todo, tampoco hay mucho más que mirar. Ya sabéis que lo que se viene es el Tanabata. Por lo tanto, gente, ya sabéis que lo que hacen siempre en la revista V-Jump con estas macro, super, ultra, increíblemente tochas, celebraciones tochas, perdón, lo que hacen es, obviamente, esconder la unidad clave, ¿vale? La unidad gorda, ¿vale? La unidad tocha. Así que, pues ya tenemos el pantallazo de... Bueno, el pantallazo, ya tenemos la imagen de lo que trae esta revista V-Jump. Y al final, lo que os estuve enseñando que puso Erdokan, literalmente, es el SSR, Final Form Freezer, y el UR, el Freezer con todas las tropas y demás. La verdad que está bastante, bastante curioso. Tenemos alguna noticia más que nos han ido por ahí añadiendo extra, ¿vale? Y es que este Freezer va a ser free to play, ¿vale? Al menos lo que comenta por aquí Goresh, ¿vale? Así que, bueno, vamos al lío y vamos a darle un poquito de caña, ¿vale? O sea, pensar que esto no es unidad de banner. Hoy no habrá vídeo de la cuenta atrás porque estoy haciendo los vídeos muy tarde. Lo siento, mea culpa, ¿vale? He estado todo el día pajareando, he estado ahí en plan viendo la Eurocopa como un parguelón. Pero bueno, gente, no pasa nada. Mañana tendremos otro vídeo por ahí. Espero eso, que os guste el vídeo. Como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, dejad un pedazo de like, y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ya sabéis, estamos intentando llegar a los 100.000 suscriptores. Y desde aquí, gente, muchas gracias a todos. Entonces, chavales, primero lo que nos comenta por aquí Goresh, ¿vale? El nuevo Freezer de la película Fusion Reborn, ¿vale? Será de un story event, ¿vale? ¿Vale? Sin más, ¿ok? Literal, es lo que nos comenta. Yo pregunté por aquí si los scans de la V-Jump estaban out, pero parece ser que los tendrían ahí por ahí en petit comité. Y aquí hoy el Papu Erdokan, el cual ya sabéis, recomiendo que le peguéis un followazo, ¿vale? Muy buena gente, muy buen chaval. Tenemos por aquí este scan Freezer Final Form, ¿vale? Esto yo tenía mis dudas porque pensaba que iba a ser Freezer Final Form Ángel, ¿vale? Porque obviamente viene del infierno. Pero no, gente, no. Está por aquí, mira, lo puedo llegar a enseñar, ¿vale? Para que entendáis el wording, ¿vale? Aquí es donde pone Freezer Final Form, ¿vale? Pues he estado mirando esto, el Extreme Int, y es Freezer Final Form, ¿vale? El nombre lo tenéis justo aquí, ¿vale? Donde estoy poniendo el ratón, aquí tenéis el nombre. Obviamente no se distingue mucho, pero literalmente son los mismos garabatos, ¿vale? Así que es Freezer Final Form, ¿vale? Y no Freezer Final Form Ángel. Y luego, pues, tiene, pues, obviamente, ese Dokkan Awaken a Freezer Final Form y los Dead Troops, ¿vale? Dead Troops, como quieran que se llame, ¿vale? Literal. Bastante curiosa toda esta cosita, en plan de las poses de Freezer, este Freezer, también tenemos este Freezer y también tenemos este Freezer, ¿vale? O sea, es bastante, bastante curioso todo esto, ¿vale? Y luego pues tenemos lo típico de cada año del Tanabata, ¿vale? Porque literal esto es para la celebración del Tanabata, ¿vale, chavales? Tenemos aquí que Goku, Ultra Instinto, LR y Vegeta Blue Evolution, ¿vale? Son los personajes que volverán en el banner del día 7, ¿vale? Esto es también, esto podría ser, si hubiese sacado el vídeo ahora, esto podría ser, pues algo que podríamos haber acompañado al vídeo de esta tarde, ¿vale? Esto al final, pues lo que ha comentado, la teoría que ha comentado por aquí el Papu Giot, ¿vale? No es cierta, ya que el Freezer, este Freezer va a ser free to play, ¿vale? Pero las fechas sí que están on point, ¿vale? Las fechas están muy on point. Esto saldrá para el día 30 junto con el banner, con el nuevo Gogeta, como ya os estuve comentando. Y el Tanabata, como veis, está separado en un banner totalmente diferente, que es donde volverán los del aniversario, ¿vale? Y lo tenemos aquí, ¿vale? Esto será para el día 7 del 7, ¿vale? No un día más, no un día menos, no nada de nada. El día 7 del 7 vuelven estos de aquí, que para que os hagáis una idea, ¿vale, chavales? El día 7 del 7 para nosotros será el banner de Navidad, ¿vale? Literalmente el banner de Navidad que hemos tenido todas las Navidades, ¿vale? Pues lo vamos a buscar aquí un momentito, va a ser bastante, bastante quick. Y es el típico banner que nunca se recomienda tirar porque hay 600.000 millones de personajes acompañando esos personajes que bueno, que están muy bien. Va a estar increíblemente tocho, pero obviamente, chavales, es un banner con muchísimos personajes, ¿vale? Con muchísimos personajes.
es justo el banner de antes de Navidad, es este de aquí, ¿vale? Este de aquí, este que hemos tenido este año. Como veis, hay... ¿cuántos Featurets hay? Hay 20 Featurets, ¿vale? Como veis, hay una colección de personajes bastante amplia. Pues en ese banner, en este banner que tenemos aquí de Merry Christmas, será cuando vuelvan Goku Ultra Instinto y Vegeta Blue Evolution. Será curioso el banner, ¿vale? Porque tendremos a Goku y Vegeta Blue Evolution, tendremos a Goku y Vegeta... tendremos a Goku Ultra Instinto y al Vegeta Blue Evolution. También tendremos por ahí, obviamente, al nuevo Gogeta que vaya a salir en esta propia celebración. Y luego también vamos a tener, pues me imagino que quizás se atreven a meter algún que otro LR, ¿no? Esta vez han sido 4 LR lo que tenemos por aquí. A ver si esta vez se animan y ponen 5, que estaría increíblemente bien. Entonces, gente, insisto, ¿vale? Esperaros, intentar ahorrar lo máximo posible. Yo la verdad que la versión japonesa la he tenido un poquito abandonada estos días, pero me voy a poner a ahorrar, a ver si puedo conseguir 250 piedras y rascar algo, ¿vale? Y rascar algo, al menos hacerme un videito tirando 5 multis a esta Gogeta, porque es que tiene una pintaza espectacular. Ya luego a partir de ahí, el ahorro va a ir full dedicado, pero en plan 100% dedicado a los millones de descargas, que no sé si tiraré en la versión japonesa, ya que ahí tiraré full en la versión global. Pero esto es el scan de la revista Obeyan, ¿vale? Como siempre, pues yo lo siento muchísimo, no sé, no traen más información, no, esto no depende obviamente de mí, ¿no? Esto es la revista que no quieren spoilear absolutamente nada, y muchas ganas tengo de ver la animación de este Freezer, ¿vale? Si me permitís un momentito, creo que lo puedo incluso llegar a buscar por YouTube, ¿vale? Freezer Death Gogeta Movie, a ver si puedo llegar a encontrar algo así por el estilo. Si veo que tardo mucho, obviamente no me voy a poner a buscarlo, ¿vale, gente? Insisto, las animaciones de este personaje al final pues van a ser un copia y pega de la película, aunque sea un personaje free to play, ¿no? O sea, que es que va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí. Y va a estar muy guapo. No encuentro nada así rápido, no encuentro así nada para darle un par de clics y que lo podamos ver. La gran mayoría de cositas que salen son de la película de Gogeta, de Gogeta Blue, ¿vale? Pero bueno, si vosotros habéis visto ya la película, pues ya os podéis imaginar qué es lo que ocurre, ¿vale? Creo que por aquí, por el final de la pelea de Gogeta con Janemba, creo que lo intercalaban con cositas, ¿no? Es que creo que era simplemente Trunks y Goten haciendo de las suyas y derrotando salía Hitler y esa movida. Es un poco trambólico. Pero bueno, chavales, dicho esto, poquita cosa más que comentar. Simplemente esto, un vídeo rápido, un vídeo quick. Espero que os haya gustado. Si así ya sabéis, dejar un pedazo de like, de flama. Y sin más, nos vemos en la siguiente con otro videito de Dokkan Battle. Hasta luego, gente. ¡Ay!